Historia de la televisión marplatense presenta. Estas empresas acompañan a Ubisaco en su retorno al boxeo. La primera alborada, círculos de capitalización y ahorro, Independencia y Brown. Dormir Hogar, Independencia 2155. Café San Marco, un lugar diferente, Moreno y La Costa. González Propiedades, Constitución 4894. Roberto Mirifi y compañía, Juan de Justo y San Luis, Independencia y Castelli. Confitería Ochoa, la esquina dulce de Mar del Plata, Independencia y Formosa. Consiglio Fernández Automóviles, Juan de Justo 3168. Baruzzolo Muebles, Independencia 2675. La Estancia de Don Pepito, restaurante y parrilla, Boulevard Marítimo 2235. Juan Pastore, electricidad, ventas por mayor y menor, Juan de Justo 2569. Viti Café Bar, San Martín 2299. Cacho del Once, ropa deportiva, Colón 2134, locales 11, 12, 13 y 14. Peluquería masculina Adonis, Galería de las Américas, local 24. Aureliano, confitería, snack bar, Corrientes 1625. Gran parrilla y restaurante El Rey del Bife, Colón 2863. Taller Monti, especialidad Mercedes-Benz, en toda su línea, Lorenzo Sánchez 349. Indumentaria Chamorro, shopping peatonal, locales 35 y 44. Gomería Lanzi, Independencia 2747. Luis Regini, competición, Cuaramanso 15. Baños Turcos, Club Atlético Kimberley, Independencia 3030. Supermercados Elefante. La Torre Muebles, Independencia, esquina Brown. Casa Radar, Independencia 2025. Bar Ricardito, Arenales y Gascón. La Pilcha Loca, shopping peatonal, local 22. Por Toncor, repuestos, Juan de Justo 2519. Parrilla El Gordo Casado, Avellaneda, esquina Irigoyen. Autorradio Martín, Libertad y Olazábal. Caños de escape Toto, la esquina del silencio, Primera Junta y Salta. Hola amigos, ¿cómo le va? El gusto, el placer de saludar también a otro gran amigo. Ubisaco, ¿cómo te va? Sí, muy bien. Reviviendo de alguna manera, y a partir de ahora lo vamos a hacer, esta alegría inmensa que seguramente has vivido en Balcarce, ¿no? Como tuvo tu reaparición. Sí, mira, fue realmente muy emotivo, no me imaginé que me iba a conmover tanto la llegada, la emoción que me dio el recibimiento del público. Realmente me emocionó muchísimo y me puso muy nervioso, cosa que no me imaginaba que me iba a pasar, ¿no? Porque ya un hombre, yo soy un hombre con bastante experiencia en esto
le tuvieron cualidad, pero no me imaginaba que me iba a tocar tanto. Fue casi un debut. Y fue peor que un debut, porque ahora las cosas son distintas, ahora había que demostrar que había trabajado mucho y bueno, las cosas no me salieron tan bien como yo me hubiese imaginado, como claro, yo quería, ¿no? Eso para tu exigencia quizás, pero sí, de todas maneras, desde el propio momento que ingresaste al gimnasio del Club Trabajo, se advertía en la gente una especie de respaldo, ¿no? Que después se generalizó en este momento, cuando estábamos subiendo al ring. Parece mentira, acá cuando se apagaron todas las luces y me dijeron, bueno, vamos. Lo que me quería quedar en el camarín, la verdad que me quería quedar en el camarín. Ahí solamente la hemos sido, mirá, como siempre, ¿no? Gallardo, los fotógrafos buscando fuera. Sí. Era, no obstante el título argentino, la actuación también, similar o quizás en algunos casos superior, fue la presencia suya, la reaparición. Sí, yo pienso que la gente quería ver qué es lo que pasaba con Luis Saco, a ver cómo estaba, si era realmente cierto que estaba trabajando tan duro en pos de volver al boxeo. Bueno, había toda una gran expectativa que creo que un poquito, no mucho, pero un poquito acá se le sacaron, ¿no? ¿Y el viejo Saco qué decía en ese momento? No, el viejo estaba tan nervioso más que yo, ¿no? Por un momento, ya comenzada la exhibición, vio que yo estaba muy atado, que parecía que tenía las piernas pegadas a la lona, y me decía que me soltara, pero él las palabras no le salían muy bien tampoco. Miguel Ángel Maldonado. Ah, este también un amigo de todas las horas, ¿no? Miguel es que creo que es uno de los principales factores en la intención de volver, ¿no? El intento. Miguel me ha ayudado muchísimo, me ayudó siempre, si te acordás, en las épocas de que yo combatía por buscando el título del mundo, antes también, y cuando ya conseguí el título del mundo también me ayudó un ayudante de un valor incalculable, aparte un amigo que es lo fundamental, ¿no? Claro, porque además uno y la gente no está cerca al boxeo, a lo mejor no advierte la importancia que tiene quien ayuda. Es quien soporta la característica que va a tener el rival, quien soporta los golpes, quien está permanentemente a disposición de uno, ¿no? Sí, aparte que, por ejemplo, Miguel, que muchas veces se ha tenido que disfrazar de un boxeo que defender, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenía que pelear con un zurdo, hasta se ponía de zurdo, si tenía que pelear con un boxeador aguerrido que viniera para adelante tirando golpes, que no es el boxeo de él, él lo hacía en pos de querer ayudarme, de intentar limitar al boxeador que me tocara en suerte, ¿no? Y es lógico, cobras más de la cuenta. ¿Sí? Claro, no hay duda. ¿Se puede repetir lo que te decía el árbitro, lo comentabas con ellos, sonrían permanentemente, ¿no? Guillermo es un boxeador, hemos casi comenzado juntos, ahora es árbitro. Somos muy amigos, tenemos mucha confianza. ¿Algún chiste también? Sí, me decía, gordito, estás gordito. Me cargaba con algunos bastantes chiquitos más que tengo todavía. Para que no son tantos, estaré 4 o 5 kilos arriba de la categoría. Que se pueden bajar, ¿no? Sí, mira, yo bajé casi 10 kilos, llegué a este límite de 72, 71, y ahora la parte más difícil, me cuesta muchísimo bajar estos 4 kilos, quiero llegar a 67, 67 y medio, esa es la categoría que pienso que voy a dar. No, superior a la que tenía antes, sí, 73 kilos. Es imposible que pueda dar la categoría en la que fui campeón del mundo, ¿no? Es imposible. ¿Y quiénes hay en esa categoría? ¿En los welter? Sí. No sé, yo no soy de mirar el mucho. No. Aparte ahora que hay boxeadores muy poco conocidos, no sé la calidad, ¿no? Pero no los conozco por nombre. Y los conozco la que yo pensaba que iba a aparecer, pero cuando empecé a bajar tantos kilos que era los medianos, o medianos juniors, hay boxeadores de gran valía y quería darles mucha ventaja como Davis, como los que pelean con Castro, como el Ronnie es un hombre muy fuerte y difícil, con una cosa muy grande y muy difícil aparentemente, aunque tenga sus problemas al margen de no cuidarse mucho. Comenzó la pelea o comenzó la exhibición, ¿no? La exhibición, bueno, ahí parecía que alguien me tenía agarrado de los pies y no me dejaba mover. Y bueno, son los nervios, la tensión, es decir, la responsabilidad también, Luis, ¿eh? Es decir, uno tiene la responsabilidad de quedar bien por uno y por la gente que puede verlo, ¿no? Sí, y bueno, acá ni hablar la valía de la colaboración de Miguel, que es un hombre que está en el Estado, que está en la actividad, y que por supuesto que no,
no trabajó como una pelea, ¿no? Y encima se preocupó por decirme, por no alentarme, sino decirme, no te quedes quieto, movete, porque veía que yo me había atado al piso y no me podía mover, ¿no? Estaba muy, muy nervioso. De todas maneras, arrancaba el aplauso, ¿no? Sí, sobre todo los últimos rounds, que ya lo vas a ver, que los dos creo que nos brindamos por el momento. Yo creo que la gente que paga es merecedora de ver un espectáculo o de ver, si no es algo que le guste, lo mejor de nosotros, ¿no? Creo que los dos en ese sentido nos brindamos y tratamos de ver lo mejor de cada uno. ¿Qué mano te cuesta más sacar? ¿O todas o alguna? Como acostarme no cuesta ninguna, las manos... Es intuitivo, las manos salen solas, lo que no sale es que con la velocidad que uno tiene, con la velocidad que tenía antes, y con la noción de tiempo y distancia, es más difícil ahora. Es más difícil hasta que agarre el ritmo, hasta que... Porque lo que uno se quiere convencer que 2 meses, que es el tiempo que comencé a entrenar, es muy poco tiempo para casi 7 años y medio de inactividad, 7 años y medio de estar completamente quieto, de no hacer ni siquiera ninguna clase de deporte. Los músculos se han olvidado de que existe algo que se llama deporte. Claro. Y de golpe y porrazo ahora le estoy dando un trabajo enorme. Pienso que lo agoté mucho al físico en ese tiempo, con la intención de querer bajar y ponerme bien. Y no sé si demostrar a la gente, pero sí demostrarme a mí mismo y ver alguna mejoría después de todo el sacrificio que estoy haciendo. Porque te puedo asegurar que en este momento es muy duro, es un sacrificio muy grande. No me imaginé que me iba a costar tanto realmente. Si lo estás haciendo es más mérito todavía. El cuerpo se va acostumbrando a los golpes, sí, en lo que vas recibiendo así en exhibiciones o trabajando en el cuadrilátero. Mira, yo los golpes no siento ninguno, yo me siento fuertísimo. Es indudable que los giros que tenés de más te ponen más fuerte, ¿no? Pero sí, el cuerpo no está acostumbrado a recibir golpes. Tuve una fisura en la costilla y bueno, después tuve otra mala suerte de que me partieron los dientes. Y al poco tiempo, Miguel, en el gimnasio, del otro lado, la otra costilla, no se me fisuró, pero se me fisuró las partes blandas. Y bueno, este día en la exhibición yo me saqué la venda, estaba todo vendado, César Parracini me infiltró el día anterior para poder subir, porque no quería suspender esto. Había suspendido 2 o 3 veces, y viste cómo es la gente, a veces sin querer puede pensar mal, y van a decir, bueno, y otra vez al final, tanto que anunció su reaparición, suspendió una vez, suspendió otra vez, y suspendió esta vez, me iba a quedar muy bien, y yo estaba realmente matándome para hacer las cosas bien, así que subí con la costilla bastante embromada. Toda la sensación... Por supuesto le dije a Miguel, no me vas a pegar acá porque me bajo. Te adelantaste un poquito a lo que te iba a decir. Exactamente, daba la sensación por un momento que te cuidaba, Miguel, ¿no? Es decir, él aspiraba más a que vos sacabas las manos y él se defendiera a sacar las manos de él, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, tiene esa actividad, es un hombre que sabe muchísimo. Puede jugar conmigo de arriba al ring, porque en este momento, no sé si jugar, pero... Bueno, aparte que por seriedad... Puede predominar en todo caso la actividad, el estar en la actividad. Y está muy bien entrenado ahora. Está bien entrenado, estamos corriendo todos los días, trabajando conmigo. Y se preocupó por brindar un buen espectáculo. ¿Cómo aparte sabía que la mano izquierda, por lo menos abajo en la parte de la costilla, tenía que tratar de... No, se terminaba la exhibición. ¿Cuál es tu entrenamiento tuyo ahora? Mira, estamos corriendo todos los días, alrededor de las 7:30 de la mañana, 7 kilómetros aproximadamente. ¿Vas a algún lugar específico? Sí, vamos a Tamete. Una mejor manera de oxigenarte, ¿no? Sí, antes que entrar, porque vamos a la Laguna de los Padres, que es un lugar hermoso, que cuando agarremos un poquito más de training, cuando completemos 8 o 10 kilómetros, algunos kilómetros más, y lo hagamos con total y absoluta altura, vamos a volver a la laguna, porque el lugar es bárbaro, hay lomas, hay para hacer fuerza, el oxígeno es distinto, a pesar de que también es bárbaro, ¿no? Cuando estabas en plena actividad, ¿cuánto corrías por día? Corríamos 10 kilómetros
en la laguna. Estoy cerca, sí, pero el ritmo del trabajo es distinto. No te olvides que para una pelea por un título corríamos 10 kilómetros a un ritmo realmente muy fuerte, con piques continuamente en el trayecto de los 10 kilómetros, 10, 12 piques, y encima con lomas para ir fortaleciendo más las piernas. Y terminábamos los 10 kilómetros y nos agarraba taxi, nos hacía hacer piques cortos después de eso. Nos terminaba de matar, terminamos arruinados. ¿Y en el gimnasio qué haces? Y en el gimnasio estoy trabajando en este momento unos 10 rounds como mínimo, 12, 4 o 5 rounds de guantes para esta exhibición. Ahora ayer empecé a hacer guantes otra vez. Y bueno, completamos con bolsa, punching ball, soga. Lo normal, ¿no? Lo normal, sí, 10 o 0 rounds. Sí, de a poquito voy llegando, yo creo que voy llegando. ¿Vos sentís físicamente lo mejor? Exacto. Me después de sobre todo a la mañana cuando llegas de correr, después de los piques, uno está ahogado, el aire entra bien, los pulmones se están oxigenando. Yo sé que me falta, No pretendan ver a Gustavo Gambetta del mundo porque es imposible, pero sé que voy a llegar de a poquito, voy a seguir trabajando, no me importa lo que digan. Tengo algunos kilos más, se ve, es evidente. De todas maneras, mirá, las manos que sacabas en aquella época, sobre todo la izquierda abajo y enseguida arriba, ¿no? Y a veces la derecha que las hace en directo. Es que yo pienso que la técnica me la puedo perder. Claro. No me voy a olvidar ahora de boxear. Claro. Lo que sí, no van a salir con la perfección de antes, porque falta todavía un poco más de trabajo, y tampoco la velocidad. Lo mismo pasa si dejas de jugar al billar o dejas de escribir a máquina. A todos, claro. Exactamente, no, todos los órdenes de la vida, sí. Tenés que tomar otra vez el ritmo, tomar las horas de entrenamiento, seguir, bueno. Siempre se dice que no es un entrenamiento que un combate o un partido de fútbol en serio, cambia el ritmo, cambia todo, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Y aparte la mente, la mentalidad es otra. Sí, ni hablar. Aparte acá domina toda la mente. Hay veces que la mente manda y el físico no responde, como en algunos de estos casos. Claro, que pasa el tiempo. Pero de a poquito yo sé que voy a lograr mi objetivo. Por eso digo que no me interesa mucho lo que digan, si puedo volver, si no puedo volver. Eso lo sabe cada uno. Por eso, ese es un intento mío, es un desafío mío conmigo mismo. Y bueno, veré, yo me voy a dar cuenta si puedo volver o no. Tampoco soy un hombre tan necio y tan tonto de no darme cuenta de que en este deporte se puede perder la vida y puede quedar mal, y si no estoy bien no voy a volver a hacer nada. Además, uno aspira, si es para bien que vuelvas, pero tenés otras actividades. A mí me entusiasmó mucho lo que te dijeron la gente del turismo de Balcarce, ¿no? La posibilidad de llegar al boxeo allí, es decir, que tengas un objetivo, que tengas una responsabilidad, que pueda volcar tu conocimiento a quien quiera iniciarse en este deporte, ¿no? Sería bárbaro. Yo pienso que es el final de mi carrera deportiva enseñando, ¿no? Yo tenía mucho entusiasmo de poder agarrar el equipo de Marisierra de boxeo con los chicos de Mar del Plata. Creo que todavía está en cartelera, no sé. Pero me gustaría poder trabajar como manager con ellos, con el mismo equipo, pero durante un tiempo. No que lo agarren 10, 15 días antes a unos chicos que uno no sabe ni cómo andan y vayan a pelear un panamericano, ¿no? Me gustaría poder trabajar por un tiempo prolongado, que la gente de la municipalidad, la gente de Mar del Plata, se preocupe, y para los panamericanos 95 podamos contar con un equipo competitivo de gran nivel en Mar del Plata, con los chicos de Mar del Plata. ¿Vos que conocés a algunos aficionados que parece que hay material como para aspirar a buen desempeño? Yo creo que hay un equipo bárbaro, mirá. Hay un equipo que va a ser muy difícil ganarle si la gente de la gente del Copán, de la municipalidad, no sé, se preocupa en darles un poco de experiencia. Los chicos no tienen experiencia fogueo a nivel internacional de pelear con equipos, y hay una posibilidad de irse. Ahí la gente aplaudía rayas, sí, para que no tuvieron, nos estábamos pegando a cara descubierta, prácticamente. Bueno, eso creo que fue lo lindo de que los dos nos brindamos, ¿no? Perdóname la interrupción, pero venías comentando de los chicos con posibilidad para... Mira, está ese chico González, que es pupilo de Pilato, que antes trabajaba con nosotros, era pupilo de papá, que anda muy bien, que ha sido campeón argentino de Estados en el torneo hace poquito. Están los chicos Leiva, Walter, Raúl,
Sí, muy buenos boxeadores, van a andar muy bien, solo que les falta que los apoyen, que les den el respaldo, de que puedan trabajar pura y exclusivamente para el boxeo, para este torneo panamericano del 95 al 94, en Puerto Rico, y que se debería ir con el mismo equipo, trabajar sobre este equipo, sobre la base de un solo equipo, no cambiar gente cada 15 días, porque así las cosas no se pueden hacer. Después con el equipo de Tandil, Zaporizhi, que lo viste en varios oportunidades, que andan muy bien. Hay para hacer un equipito realmente muy, pero muy bueno. Está ese chico Parra. En ese aspecto hay tiempo, no es como para las obras del Copán, porque en 2 años se puede ir mejorando mucho, ¿no? Sí, pero lo que la municipalidad tiene que intentar es que los chicos, por no tener un respaldo, se hagan profesionales, porque es la única forma de vivir, ¿no? Claro, y de pelear. Sería bárbaro que habría noticias de deporte, por ejemplo, otra vez, y que nos dieran un lugar para trabajar con el equipo. No estaba muy convencido, tenía la cara. No, porque yo me vi muy atrás. Es que yo con Miguel hemos trabajado bastante, y trabajamos mucho más, mucho mejor. Y ese día las cosas se nos unieron todas conmigo. Él sí, él trabaja igual, él trabaja según lo que vos lo exijas. Sí. No, pero de esta manera, para quienes estuvimos en el estadio, yo tengo tiempo que pensar, ¿sí? Una escena de Miguel subiendo a felicitar, ¿no? Eso fue bárbaro, porque estaban todos nuestros hijos. Fue la nota linda, ¿no? Aparte, los chicos gritaron desde la horita del ring. Decímelo a mí, que yo estaba al lado. Estaba al lado. Gritamos, siguieron los médicos, siguieron los hijos. Ahí estábamos hablando con la mamá y que nos seguía cargando. Y la vida de seda. Y también tenemos ciudad. Bueno, terminó toda la responsabilidad ahí. La mía, por lo menos. La tuya de esa noche, porque suponemos, como decías, que habrá responsabilidades en forma continuada en esta actividad o en la que sea. Me gusta, que me gustaría redondear esto del equipo de Mar y Tierra con respecto a los panamericanos. Es que Miguel, que me gustaría poder trabajar junto con Miguel en la preparación de este chico. Dios quiera que, bueno, esta gente de la municipalidad se acuerde de nosotros y nos deje preparar un equipo bien competitivo para los panamericanos. Estoy seguro que más de uno de los boxeadores va a dar varios puntos. Qué bueno, este es buenísimo. Ahí la presencia ya de Jalocho, de que después sería campeón argentino, ¿no? Sí. Qué cariño, cómo vive una ciudad, ¿no? Como en este caso Valcarce, o lo ha vivido Mar del Plata con ustedes en su momento, con vos, con Gianni, con mismo Sosa, aunque no haya nacido aquí, ¿no? En la última etapa. Se siente ahí un sonido especial en el aplauso, ¿no? Un reconocimiento. Mira, aparte de ese chico Fabricio, bueno, hemos convivido bastante tiempo ahora con Miguel y conmigo, porque entrenaba con nosotros y corría con nosotros. Sí. Es un chico tan bueno, es un piba tan humilde, que es imposible no quererlo, ¿no? Sí. La gente de Valcarce, lógico que lo tiene que querer, porque es un chico muy humilde. Quizá no tenga el carisma de los que arrastran multitudes. Sí. Quizá la categoría misma, ¿no? No, claro, es muy chiquito, claro, es lógico. Una categoría muy baja. De la tuya, cuando peleaste para arriba, hasta medio pesado, es lo que medio pesado quizás es un poco más grande, ¿no? Sí, es la mayor atracción. Y realmente, vos te das cuenta en la plata, ¿no? Claro. Los pesados, claro, son los que mueven fortunas a nivel mundial, Estados Unidos, sobre todo, ¿eh? Sí, el pesado, claro, porque por general, bueno, hay atracciones como puede ser Tyson, como puede ser otra figura, pero a mí me parece que el mediano... La categoría mediano, creo, mediano es mediano, y medio mediano, sí. Mediano, chicos, son las categorías más lindas para ver boxeos, por la habilidad, por el movimiento. Ya los pesados no ves tan lindos los movimientos, porque son gente muy linda. Hay otro desplazamiento, la lentitud, más lento, ¿no? Quizás tenés más temor en el lanzamiento de pero muy duro. Claro, quien recibe también tiene una contextura física para soportar, ¿no? Y vos, que has peleado por el título argentino y por el título del mundo, sabrás, ¿no? Y quiero que nos comentes, que estaba viendo y escuchando, ¿qué sería, si no? Con los guantes, el pensamiento, que se fue desde la infancia, creo, la familia. Sí, la familia, pero ¿no? Todo tiene una connotación distinta. El título argentino es una cosa. Yo me acuerdo que fui a pelear con Alfaro, y en ese momento era una figura a nivel nacional importante, pero no me había consolidado bien, ¿no? Esto era el paso fundamental para comenzar
una escalada a nivel mundial. Es lógico, es el primer título a nivel profesional y para uno es la vida. Casi claro, sabés que si ganás tiene grandes posibilidades, si perdés es como empezar de nuevo, ¿no? Sí, pero no se puede comparar, por ejemplo, con un título del mundo. Lo que te pasa por la cabeza, lo que te pasa en el estómago, no en la cabeza, sino en el estómago, en el corazón, cuando escuchás el himno nacional y estás fuera del país y estás representando a tu país con un título del mundo, bueno, eso no se puede explicar, es inexplicable. Son las etapas que se van cumpliendo en la vida, ¿no? Por la cabeza de Falucho, claro. Está pasando ahora que es el peldaño. Este es el peldaño que lo va a llevar a colocarlo en el ranking del mundo, o estar ahí, y si logra los títulos americanos, seguro va a estar en el ranking del mundo. Es un título que pega muy duro, pega la mano pesadísima. Yo no sé, viste que siempre se hacen comentarios, uno pega como un liviano. Sí, pega con un hombre de 50 o 60 kilos, sí, de 50. Técnicamente no. Y la pregunta es cuando le encontró la distancia, ya lo vamos a ir viendo la pelea. Es un hombre más alto el rival, de brazo más largo por cuestiones lógicas, y entonces le estaba encontrando joven y boxeó bastante bien, y rodía a la lucha, claro. Pero cuando la cortó a distancia, Parucho no pudo agarrar con un par de golpes abajo, creo que ya estaba definida la pelea. Sí, que justamente en el tercer round yo tenía el punto de ventaja, ahí está, ¿no? Esta es la mamá de Sordito Bustos, boxeador que falleció hace poco y que hizo dos peleas conmigo en Balcarce. Cuando yo reaparecí, yo debuté a los 14 y reaparecí otra vez a los 17, reaparecí las dos veces, dos peleas seguidas en Balcarce con el Sordito, la mamá y el hermano. Hace muy poco tiempo tuve la desgracia de fallecer en un accidente automovilístico. Fue uno de los momentos más emotivos, ¿no? El abrazo a la mamá, me imagino lo que ha experimentado esta señora, abrazarte, que ha sido el rival del hijo, ¿no? Sí, que aparte me deseó, a pesar de que bueno, que no era el momento ideal, ella lo único que decía, que me deseaba suerte, que siguiera, me deseaba suerte. Realmente algo muy, muy emotivo. Y se lo merecían la gente de acá. Además se nota en tu voz que estás viviendo el momento. Sí. Como entrecortado. Pero el zurdo, el Sordito, era un chico tan guapo. Hicimos dos peleas bajas. La gente de pie, todos los rounds, y pidieron la revancha después de la primera y también salió bárbara la pelea. Bueno, ya pasó, sí. Y ahí estamos entonces con Falucho de Gracia, ya esperando la orden como el jujeño. De frente, el viejo saco que está tan acostumbrado a estas cosas, ¿no? Sí, sí. Igual se pone nervioso. Sí, por supuesto. Porque cada vez va a empezar de nuevo, ¿no? Es que él, lo que tiene papá es que no es un pupilo. Él agarra a cada buscador que tiene a su mando como si fuera un hijo. Él los quiere, no hay nada que hacer. Él es estrictamente el manager, la relación manager-buscador. La prueba que lo quiere Uy está en muchas peleas que hemos visto. A veces criticado porque arroja la toalla de forma apresurada, y creo que está demostrando el cariño y la innecesidad o lo innecesario que de seguir recibiendo golpes cuando y aparte que eso va a avisar al hombre más lógico, ¿no? Está cuidándolo al hombre, claro. Él más allá de una pelea que pueda ganar o perder o que después pueda remontar, está cuidando que no te pegue. Yo creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Que también habla de cariño por el ser humano. Gracias por saludando. Que fue uno de los aplausos tremendos. Falucho, o sea que Falucho se transforma, ¿no? Arriba al ring. Vos si vos tenés que... Bueno, no sé si lo conocemos, no lo conocemos. No, yo lo trató en algún reportaje. Pero es que lo más sumiso, calladito, educadito, humilde. Y toca la campana y parece... Una fiera. Sí, no le importa. Él sube a ganarte, toca la campana y te quiere matar. Es decir, si decía también en el reportaje que le hacíamos, dice... Si gano le agradezco a Dios, y si no gano también le agradezco a Dios. Claro, lógico. Sí, aparte un reconocimiento. Está así, muy metido en su religión y lo pone a Dios. Claro, tiene como parámetro de todas las cosas. Y entonces eso le ayuda a, sí. A todo, ¿no? Sí, le da fuerza, indudablemente. Están dispuestos también. Eso señal también, Ubi, el movimiento permanente y la desesperación por salir, ansia de... Es que la ansiedad, la tensión te lleva a no quedarte quieto.
y de paso se te van yendo un poco los nervios. La gente ahora cuando toca la campana sí, está bien alto. Sí, da las últimas instrucciones y los golpes bajos cuando te cuando diga Brecht se abre, las mismas pavadas. Nadie le da bolillo, nadie le da bolillo. Porque aparte dicen todo lo mismo. Claro, ya, ya lo sabe tanto. Suerte para los dos, dicen. Sí, suerte desde la mano. Claro, la corrección. Es todo dicen lo mismo. Sí. Claro. De todas maneras, te forma parte del rito, forma parte del espectáculo. Sí, sí, sí. Está aparte que generalmente los artículos así, el árbitro va al camarín y ya te está diciendo. O sea, claro. Lo mismo que te dice acá, te lo dice en el camarín, a los dos. Sí. Para evitar, ¿no? Problemas. Acá uno le da... Este es un muy buen árbitro. Cada sesión a veces que dice, bueno, vamos a ir un poco cambiando. Sí, sí, es cierto. Y comenzó. Es real. Claro, ya lo hicieron eso. Ahí está, ahí cuando comienza el cusqueño a... Y nos olvidamos lo más importante, que Fabricio, en su condición de zurdo, se hace un hombre muy difícil, ¿no? Claro. 50-700 pesaron. ¿No? Sí. Y pensá que sumando... el peso de los dos es menos que algún pesado, ¿no? Sí, la mitad. Es bastante alto el... Sí, alto y brazo largo, como decíamos. Y jovencito, parecía mucho menos edad de la que tiene. Bastante difícil. Pero indudablemente cuando Farucho pudo meter sus manos... Sí, como que se terminó la pelea. Sí, porque yo no lo vi que se hubiera sentido ese muchacho. Es decir, sentí una mano... neta y quedó mal, olvidado y después no pudo seguir. No. Le dolieron tanto los golpes que realmente no quiso seguir peleando. Sí. Cuando terminó creo, el tercer round, empezó así con la mano, como que no quería más, había agarrado un par de piñazos abajo y no quería más. Y lo que... A mí decía que él creía que le pegó varias, pero una mano, una izquierda abajo. La izquierda arriba, me parece que fue. Sí, que lo que lo cobardó, digamos, ¿no? Sí, sí, que tenía una muy pesada, realmente. Y se hizo igual con él. Okay. Por supuesto, no se puede comparar porque es mucha diferencia de peso. Y bueno, era porque no había nadie en ese momento y tenía que trabajar. Sí, se siente la mano bastante pesada. Es de izquierda que metió el cusqueño de fuerte, no, pues casi con mano abierta. Pues, sí, no, yo no creo que pegue fuerte, porque lo que tiene los brazos muy largos y si no se hubiese asustado, no, porque no creo que se asuste, pero se vea que haya boxeador que se asuste, pero... Creo que la acobardaron lo acobardaron, esa es la parada, no le gustó. Claro. No le gustó. Y él habrá dicho, si no tengo más nada que hacer, ¿para qué voy a seguir, no? Porque sí, es decir, que está desilusionado, vio que no podía ganar, y que él quizás iba a pasar un mal momento y decidió no seguir peleando. Es una vida inteligente, ¿no? Porque uno habla de guapeza, uy... No somos todos iguales. La guapeza tenés que demostrarlo cuando tenés alguna aspiración, claro, como decís, el espectáculo. Y digo esto porque los amigos televidentes no ven el gesto lúdico cuando yo dije que había que hablar de guapeza, y bueno, moví la cabeza como diciendo no estoy muy convencido de lo que está haciendo. No, porque... cuando subo a ganar, me cueste lo que me cueste. Pero ganar a morir no. ¿Eh? A ganar o morir no. A ganar, porque recién hablábamos, por ejemplo, de lo de tu papá con la toalla, ¿no? Claro que nosotros... Bueno, es un problema de él, eso. Si me quiero quedar a la toalla, te puedo asegurar que tenemos problemas de rigor. Pero no. A no ser que realmente uno no esté en condiciones de poder decidir, ¿no? Entonces sí, el que decide es papá o es humana. Pero estando yo en condiciones de decidir, yo no abandono la lucha. ¿Qué quieres que te diga? Me tenés que matar ahí arriba, así. Que quizás eso es que mal. Claro, es la forma de ser de cada uno. Quizás esté mal. Y bueno, una pelea por un capricho de querer seguir peleando te puede arruinar toda una carrera que más adelante podés hacer, ¿no? Pero no, yo estuve a ganar y no me cabe de darle vuelta. La verdad que no. Primer round en mi concepto de 10x10 para irte hablando, creo que puede bastante parejo. Parejo, ¿no? Cerrado, si todavía Falucho no había apretado un poco. Y creo que en el segundo tampoco, después en el tercero cuando comienza con alguna primacía. También en el segundo un poquito más, o un poquito mejor, o un poquito superior, mejor decir. Y aparte acá está un poco atado Falucho, tira mucho más, ¿no sabes? Tira. No, sí, le hice un par de veces, ¿no? Es imparable con la tira mucho más, acá, y si encuentra un boxeador que se plante, bueno,
Lo que pasa es que este chico no se planta, lógico, me parece bárbaro, porque sería un suicida plantarse contra Falucho en esta pelea. Además de tan largo, ¿no? Además de tirar y pegar con la potencia, ¿qué otro tipo de condiciones tiene? ¿Falucho? Sí. Un corazón bárbaro. Un corazón, una guapesa, una garra, eso es lo más importante. Primero, no es, técnicamente no es un hombre dotado con unas condiciones enormes, no, porque sería, bueno, la gente lo ve. Pero tiene la condición de ser zurdo, que en el boxeo es fundamental, es importantísimo, es dificilísimo pelear con un zurdo. Claro, porque el zurdo se enfrenta con derecho permanentemente. Claro, el zurdo pelea con derecho casi toda su campaña, claro. Y por ahí le toca un zurdo de vez en cuando, cambia el derecho. Pelea con un zurdo acá marcha de disco, ¿no? Ahora, cuando el zurdo se encuentra con un zurdo, hasta se cruza las piernas. Ah, no, y aparte es una pelea durísima. Aparte, todos los zurdos pegan duro. Claro. Yo no conozco, es raro no encontrar un zurdo que no tenga la mano pesada. Y Falucho es guapo, es fuerte. ¿El zurdo pega fuerte con la izquierda o con la derecha? O con la derecha, según quién. Bueno, según, sí, pero generalmente con la zurda. Claro, según la forma de boxeo, hay boxeadores que trabajan bien, son zurdos y te agarran con la derecha, y Marvin Hale, un zurdo que trabajaba con la derecha como los zurdos. ¿Era zurdo, zurdo, Hale? No sé, era medio raro. Había que... Trabajaba igual con las dos manos. Yo siempre discutí eso, claro, porque el que me decía que era zurdo, que era derecho, yo creo que no, que trabaja... Tenía por qué haber cambiado de guardia. Igual, sí. Pero probablemente predominaba la mano izquierda. Habría que preguntar. Ahora es actor de cine. Ahora sabía que otra cosa. Sí, ya no boxea más. ¿Al auto lo viste o no? ¿Alvardo? Sí. ¿Pelear? Sí. No. Era muy difícil. Vi una película. Una película, sí. No, con la izquierda peleando. No. Sí, se pegaba y... Mirá, me río porque una vez en una oportunidad cuando papá peleó con Lauce en un diario, al otro día dice que el árbitro dice cuando está anotado, el árbitro se pregunta. Te puede preguntar dónde estás, cómo te llamas, qué haces, qué estás haciendo. Y se preguntó cómo te llamas. Papá le dijo a Atahualpa Yupanqui. Después de eso. Dice que pega realmente, pegaba durísimo. Aquí, cuando comienza a mejorar un poquito Falucho, se va al ataque permanente, recibe un par de manos, pero de todas maneras ya entra a desbordar, ¿no? Sí, no, es difícil mantener. Aguantar a un hombre con este ritmo de pelea que viene y viene, que vuelve a pegar y que no hace nada. Claro, claro. Sí, no hace nada. Y sigue tirando. Mentalmente te acobardás, porque me pasó con Hache en la primera pelea. Bueno, le pegaba y venía, tiraba. Y en un momento me decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué tengo las manos de algodón? O de granito, claro, ¿cómo puede ser? Pero la prueba está que después, mira vos, después hizo otra pelea más conmigo y después hizo reparación y perdió por los dos en el 45 segundos. Y ya en la segunda pelea con vos estaba... había sentido... Ya sentía la muerte, sí. Ya hablando. Indudablemente. ¿Podemos descubrir en este tercer round? Sí. En el golpe, la mano de la fiesta. Bueno, ya está. Vos es Falucho, no pega la fiesta. Sí, son de la misma categoría. Sí, claro. Falucho desde ya acá está imponiendo más presión, sin ningún lugar a duda. Y tratando de papadita. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy alto. Y los brazos largos. A ver. Pero yo se va quedando. No, ahí, porque ahí da un gancho de derecha en el medio de la mano. Fueron varios dólares ahí, Falucho también. Que tira tanto, claro que es fácil. Ahí lo agarró. A meter la mano cobran para poder pegar, ¿no? Y ahí yo saqué, ¿no? Ya está ahí, sí. La pelea iba pareja. Y yo creo que este día... Ahí ya lo volvió a agarrar otra vez. Yo el puntaje 10-10 el primero, 10-10 el segundo, y el tercero le había dado un punto a la izquierda, sí, ¿no? El 29 a la izquierda, de gran. Por eso sí, que pega Falucho. Falucho. Acá ya lo agarró dos o tres veces.
abajo y arriba ya. Me parece que las fuerzas de Jugueño se habían aminorado bastante. Y sí, me parece, ¿no? Sí. Y va, y sí. Y no, y le pones 10 rounds, tira los 10, 12, los 12, no tiene problema. Está bien físicamente, digo, se cuida mucho. Y es fuerte. Ya está trabando uno y otro, y bueno, estamos arreglando al final. Jugueño se lo quiere sacar de encima de todas maneras. No quiere que se le acerque, de ninguna forma. Y él lo persigue, porque es lo que le conviene, ¿no? Sí, no, yo... Ahí lo agarró otra vez. Y eso que fueron varios al aire, como decimos, ¿sí? Sí, pero es que tira tanto, es lógico, no, que era, ahí lo volvió a agarrar, ahí lo agarró abajo. Ahí sí fue ahí, ¿no? Sí. Sí, ahí lo volvió a agarrar en la manita. Sí, uno se dio cuenta ya, pero fueron varios. Sí, son muchos, son muchos. A ver, acá ya no quiere más. Hay un momento cuando se va a venir con Chiazo, así me voy a decir eso, ¿no? Así que me voy diciendo... Sí, que no quiere más. En cámara lenta. Ya la gente está enardecida, ¿no? Es que ya en este momento se veía que mucho más la pelea no podía lograr, ¿no? La superioridad de la tía sincero. Acá ya está diciendo que no vamos, que no quiere más. Y viene a decirme no sé qué cosa, le pone el banco. A saludarlo, felicitarlo, me imagino, ¿eh? Y ahí dice que ya no sigo más. Ya, él se checa, pero todavía el árbitro no da. No, pues el árbitro correcto. El árbitro, hasta que no toque la campana y el hombre tire la toalla, o no quiera salir y le va a contar, porque claro, es lógico. Y después vuelve a la toalla. Y después vuelve a la toalla, pero ya la toalla no sirve, ¿eh? Claro, porque una vez que empezó a contar, ni la campana ni la toalla puede parar la cuenta. Sí, el marido sí tiró como diciendo, bueno, sí, la presura, el sí, 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 pero... La claro, dice que espera. Está todo... Se quiere ir. Se quiere bajar a todas cosas. Está cumplido la instrucción. El tiempo. Está conviene que el minuto pase rápido. Claro. Está pidiendo. Ahí le va a contar. Claro, toca la campana. No salir. Claro, va y cuenta. Le empieza a contar. Lástima el festejo que no tuvo todo la... Pero la toalla no vale, ¿eh? Claro. Sigue contando. Todo no sirve. Es no está. Ya ya no por último el abrazo, lo dijo este abrazo, ¿cuánto vale? Con el manal de uy, porque aparte... Y porque el trabajo es mucho, el trabajo es mucho. Es más de uno que del otro, ¿no? Es más de Jalusca, eso me dice. Sí, pero... Pero la responsabilidad de los dos, las instrucciones fueron bien, si estuvieron de acuerdo, si cumpliste, si el lugar te dejó... Si las cosas no salen bien, generalmente siempre te dicen, bueno, el manager no te enseñó, o... Tienes que cambiar de manager. Sí, sí. Por eso creo que mira cuando te afianzas a una persona, le tomas confianza a tu rincón, ahí está solo, sí. Y le tomas confianza a tu rincón, es muy difícil poder subir a un ring con otra persona, ¿no? Yo me cuesta muchísimo, ya, vos sabés que papá no habla, que no se le escucha nada, es muy difónico, sin embargo, en el tumulto de gente yo escucho la voz de papá solo, es increíble, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque vos ya estás mentalizado a escuchar esa voz, ¿no? Y además creo que vos también arriba bien te das cuenta de lo que el viejo te dice de abajo, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Y aparte vos sabés que si metiste bien una mano, si te descuidaste a tu mira, yo lo que yo no es porque sea el hijo, pero bueno, es así. Yo creo que es el hombre que más sabe de boxeo en el país y en el mundo. ¿Ah, sí? No me cabe ninguna duda. La facilidad que tiene para enseñar, con la facilidad que te dice las cosas que vos las podés hacer. Sí. Sabe un disparate de boxeo, no creo que haya ningún manager que sepa lo que sabe él y que tenga la facilidad para parar un boxeo como lo hace. Nadie, él dice lo digo. No, con total y absoluta sinceridad y pensando que realmente es así. Ninguno, ni la atacaría, lo que quieran, ¿no? Que si totalmente los conozco a todos y he convivido con todos en una par. Y estoy totalmente convencido que ninguno sabe lo que está hablando. Ahí veíamos la idea de Marcelo Gentile, que está en el deporte y turismo. Pero te quería decir siempre. Ya, sí, te quería decir, pero en qué momento.
Tu padre le enseñó a boxear, se puede decir, a este joven que hizo el papel de Pepito, ¿no? Sí, estuvo todo un verano, no sé cómo se llama. Bueno, a mí antes no sé ver la película La Chica, realmente me desilusionó mucho, no me imaginaba. Si La Chica volviera, si volviera a hacer, se vuelve a morir. Después de ver eso. Sí, totalmente convencido. Pero... Bueno, de todas maneras hablamos de la enseñanza de tu padre y bueno, no hablemos de la película, hablemos de esto. Vos también que conoces tanto, ¿qué pasa? Bueno, por su cabecita deben haber pasado tantas cosas deben haber pasado que, bueno, no me lo quiero imaginar. Que haya pasado su futuro hijo, que está, su mujer está creando familias, ¿sí? Su inicio, todo. Que haya pasado el sacrificio que ha tenido que hacer y que ha dado sus frutos, qué sé yo. Y debe haber pasado seguramente por su mente que está cerquita de estar en alguien del mundo y que quizás también será suerte, como todo, ¿no? Yo me acuerdo que estuve número uno tanto tiempo y no peleaba nunca por el título, hasta que se me dio. Y él debe pensar, bueno, ahora hay que seguir luchando porque está cerquita, no está tan lejos. Uy, que no fumas más, me consta. Que te estás portando bien, tenés que decirlo, voy a comprometer. Es decir, que querés ser un hombre útil a la ciudad, como le he dicho, más de una oportunidad. Claro, quiero ser útil, sí. Quiero servir a la sociedad, quiero serle útil. Creo que lo estoy logrando. Ya no tengo que hablar ni prometer más ni dar explicaciones de nada. Yo creo que lo estoy demostrando con hechos, que es lo más importante. Y es que no me interesa tampoco tener que demostrar a la gente. Sí, me tengo que demostrar a mí mismo, a mi familia, que me ha apoyado tanto, a mi mujer, mis hijos, a mis viejos, mis hermanos. Este año sí. Y con el tiempo yo sé que voy a llegar. No obstante, la información que surgió hoy de la casi imposibilidad que te habiliten para buscar, que no te dan licencia, mira, son todos comentarios. Yo no hablé todavía con la gente de la federación, ni con el presidente del festival. Y sobre todo quisiera hablar con el doctor Rodríguez Papini, que me conoce desde muchísimos años, el padre también. Yo creo que el reglamento de la federación de box que rige en este momento habla de edades, pero hay boxeadores que están combatiendo con mucho más edad que 35 años. Yo creo que me deberían hacer los estudios que ellos quieran, yo no me opongo a ninguno, revisarme bien, hacerme los chicos que tengan que hacer, hacerme alguna prueba si quieren como boxeadores, también me estoy dispuesto a hacerla. Y después pienso que opinar según cómo sea mi estado. Yo estoy bárbaro, estoy mucho mejor que muchos de los que en la actualidad están boxeando. Pero yo creo que estos comentarios que está haciendo el periodismo no están en lo cierto. Se agarraron de un reglamento y la federación, lógico, dice que el reglamento dice esto y vamos a intentar cumplirlo. Pero si yo presento las cosas, los estudios, los exámenes, el programa, el programa, lo que me pidan, hasta prueba de esfuerzo, y dan bien, yo creo que la federación no va a tener inconveniente en darme y le otorgamos la licencia. Yo estoy a disposición de ellos para lo que yo quiera. Y esta semana voy a viajar a hablar con el doctor Rodríguez Papini, me voy a presentar y voy a intentar sacar la licencia. Veremos cuáles son los requisitos que ellos me imponen. Uy, la mejor de los dos. Y sabés que te lo decíamos al corazón. Sí. Y además hay una ciudad que te quiere en general. Hay quien te quiere más, quien te quiere menos, pero vos sabés que quiénes son los que... ¿A quiénes debes responder? Mira, yo voy a seguir trabajando. O sea, como sea, voy a intentar boxear de todas maneras porque, ya te digo, es un desafío conmigo mismo. Y bueno, la federación me pone tantas trabas, me pone tantas piedras en el camino. Yo creo que este país, no sé por qué causa, no dejamos que la gente pueda lograr sus cometidos. En vez de ayudarte, te ponen trabas y trabas y trabas. En vez de dejarte el camino libre para que vos, ya que te estás sacrificando y luchando por algo, darte la oportunidad, ¿no? Pero si no puedo hacerlo acá, si Foreman, con tantos años, con muchísimos más años de inactividad que yo, que fueron casi 11, está peleando, y lo rige un ente mundial, como es la Federación Mundial de Box y el Consejo Mundial de Box, que la federación es bastante inferior, ¿no? Y está peleando, y pelea el tipo del título del mundo el lunes, ¿por qué no voy a poder combatir yo? ¿Por qué no va a dejar que intente por lo menos, ¿no? Parece que es un disparate.
Nos vamos. Un gusto haberte acompañado, Luis. Tenés hijos, el más chiquitito te necesita mucho. Seguramente. Te voy a responder sobre eso. Chao. Chao. Gracias. Estas empresas acompañan a Ubisaco en su retorno al boxeo. La primera Alborada, Círculos de Capitalización y Ahorro, Independencia y Brown. Dormir Hogar, Independencia 2155. Café San Marco, un lugar diferente, Moreno y La Costa. González Propiedades, Constitución 4894. Roberto Milifi y compañía, Juan de Justo y San Luis, Independencia y Castelli. Confitería Ochoa, la esquina dulce de Mar del Plata, Independencia y Formosa. Consiglio Fernández Automóviles, Juan de Justo 3168. Baruzzolo Muebles, Independencia 2675. La Estancia de Don Pepito, restaurante y parrilla, Boulevard Marítimo 2235. Juan Pastore, electricidad, ventas por mayor y menor, Juan de Justo 2569. Viti Café Bar, San Martín 2299. Cacho del Once, ropa deportiva, Colón 2134, locales 11, 12, 13 y 14. Peluquería masculina Adonis, Galería de las Américas, local 24. Aureliano, confitería, snack bar, Corrientes 1625. Gran parrilla y restaurante El Rey del Bife, Colón 2863. Taller Monti, especialidad Mercedes-Benz, en toda su línea, Lorenzo Sánchez 349. Indumentaria Chamorro, shopping peatonal, locales 35 y 44. Gomería Lanzi,
Independencia 2747. Luis Regini, competición. Cuaramanso 15. Baños Turcos, Club Atlético Kimberley. Independencia 3030. Supermercados Elefante. La Torre Mueble, Independencia esquina Brown. Casa Radar, Independencia 2025. Bar Ricardito, Arenales y Gascón. La Pilcha Loca, Shopping Peatonal, Local 22. Por Toncor, repuestos, Juan de Justo, 2519. Parrilla El Gordo Casado, Avellaneda esquina Irigoyen. Autoradio Martín, Libertad y Olazábal. Caños de Escape Toto, la esquina del silencio. Primera Junta y Salta. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.